He pasado demasiado tiempo sin él, está frío. Está muy frío, me da mala vibra. Creo que se ha puesto malito. Tendría que haberlo dejado aquí, cojones, al sol. Se ha quedado allí durmiendo. Le daba un poquito por la mañana de sol, pero no es suficiente. Tengo que echar más cuenta en él. Tengo que dejar de hacer lío, tengo que dejar de trabajar ya con los pájaros y centrarme en él si no quiero que se me muera. Está débil. Está muy débil. Vamos a caer un poquito en calor. En esto fueron razonando los dos, hasta que llegaron a un pueblo donde fue Ventura hallar un angelista. Ah, por cierto. Con quien se tuvo gusano. Sansón desgraciado. Tomé Cecial se volvió y le dejó. Él quedó imaginando su venganza y la historia vuelve a hablar de él en su tiempo, por no dejar de regocijarse ahora con Don Quijote. ¿Se lo querrá comer? ¿Vale? Lo que sucedió a Don Quijote con un discreto caballero. Otro, chulo. Niño, está muy débil. Está muy débil, ni tan calor ya. Imaginándose por la pasada victoria ser el caballero. No pasa nada, tiene pelejillo, pero todavía no pasa nada. Que tenía en aquella edad del mundo. Estaba por acabadas. Otro niño. Me está diciendo, cómeme, cómeme. Otro.